Hola gente linda del internet, bienvenido a la segunda edición del Informa Pop. Hoy día jueves 27 de abril, vamos cerrando la jornada en este charquicán de noticias entre crónica, deporte y espectáculos que hacemos. Hagamos un paseíto por la sala de redacción de La Cuarta y puede ver a toda la gente trabajando esforzadamente. Qué lindo equipo, por la Yayu, oye. Oiga, ¿se acuerdan de Peter Languila, este cabro que meneaba el cuerpo y todo? Bueno, muy bien. Ahora lo está meneando en la Penny porque al cabro lo pillaron con coca. Así que habrá que ver si anda duro yendo a las duchas. Pablo Pinto desde la.com nos tiene más detalles. Gracias, Andro. Hola, querida Barra. Bueno, ¿se acuerdan de este muchacho? Peter Languila. Este muchacho se hizo conocido hace un par de años con ese video y lamentablemente volvió a hacer noticias por la posesión de cocaína. Lo pillaron con las manos en la masa. Lamentablemente fue un día duro para él. Y bueno, no ha sido la primera vez que tiene problemas con la ley este muchacho, es cubano, porque hace el 2015 tuvo problemas con su pareja, violencia intrafamiliar, y ahora esto, el loco lamentablemente no está por buen camino. Pero igual lo invitamos a ingresar a lacuarta.com para que pueda leer e informarse un poco más de este tema, si es que le gusta este muchacho y todos los otros contenidos que tenemos para usted. Eso es, muchas gracias y adelante, Andro. Gracias, Pablo. Oigan, mañana viernes, los únicos ratones que usted quiere ver son los que le trae el Mickey Mouse de La Cuarta y el gran jefe del ratoneo pop es Pedro Mendoza, que estuvo con Vanessa Chávez, a quien usted podrá ver en esta clásica pose en la edición impresa de mañana. Pedro Mendoza nos adelanta un poco de esta linda sesión. Así es, Andro, nuevamente estamos aquí sufriendo desde el inframundo, por favor. Camarógrafo, si es que me puede seguir. Estamos con nuestra amiga Vanessa Chávez, que está celebrando sus 17.000 seguidores en Instagram. Vanessa, ¿cómo está ahí? Hola amigos, bien, aquí contenta, feliz, porque en poquito tiempo he conseguido bastantes seguidores. Uh-huh. Así que celebrando, aquí celebrando con una fotito divertida para que me vean. Bueno, vamos a seguir que la Vane siga con su sesión de fotos para no seguirla molestando. Todo esto lo pueden ver en nuestra página www.lacuarta.com, como también para que compren el diario, vean esta sesión de fotos y nuestro Mike y nuestro ratoncito, que es una de las cábalas. Adelante, Andro. La Edita Mendoza. Oye, de Crónica, todo ayer conocimos el drama de Karen Gajardo, esta madre que perdió la tenencia de su hija y que su ex se la llevó a Estados Unidos. Belén Muñoz reportó el tema y esto es lo que nos cuenta. Hola amigos de La Cuarta, estamos acá ante un caso tremendamente delicado y por eso queremos conversar con Marcela Concha, que es abogada, y también está acá con nosotros Karen Gajardo. Primero vamos a hablar con la abogada para que nos cuente un poco de qué se trata este tema. Bueno, como ustedes ya lo tienen que haber visto, es una denuncia de una madre que ha sido, por un sistema procesal, alejada de su hija, la que fue llevada a los Estados Unidos, a Miami especialmente, por un padre que alegó la custodia de su hijo, alega que la madre ha cometido un delito al sustraerla ilícitamente por traérsela a Chile sin su autorización. Y el hecho de que no hable con mi hija agudiza más toda esta agonía y tortura que estoy sintiendo en estos momentos. Ya pues, Karen, esperemos que efectivamente logren lo que están buscando por el bien de ustedes y también, sobre todo, por el bien de su hija. Así que con esta información nosotros nos despedimos. Mañana puede ver completa la nota para saber en detalles por qué es esta situación. Adelante, estudio. Muchas gracias, Belén. Hoy día Carabineros celebró sus 90 años de vida. Una celebración sobria porque el choreo de plata hizo que no pueden tirar la casa por la ventana. Y todo, aunque trataron de pasar piola, hubo manifestaciones en la celebración y Seiji Miranda de Crónica reportó el tema. Hola chiquillos del Informa Pop. Hoy día acompañamos a Carabineros para celebrar su cumpleaños número 90. Este aniversario tuvo algún dejo de amargura porque es primera vez que enfrentan un conflicto, más bien un escándalo millonario por fraude al interior de la institución, y de alguna manera marcó toda la ceremonia. Además, esta ceremonia estuvo marcada por la entrega de una bandera que, en manos de los argentinos, hace 52 años. Desgraciadamente también, nosotros mientras nos dirigíamos a esta ceremonia en la Escuela de Carabineros, nos encontramos con algunos incidentes aislados de manifestantes, de familiares de Punta Peuco que exigen la liberación de sus parientes y de algunas personas que estaban en contra de la manifestación.
Específicamente hubo un chiquillo ahí que llegó en bici y que pasó por el lado y creo que molestó a las personas o algo así. Carabinero, la verdad es que tuvo una reacción un poco desmedida. Nosotros tratamos de intervenir, grabamos de alguna manera para disuadir un poco este exceso de fuerza. Y la verdad es que casi nos fuimos presos. Nos hicieron control de detención, de identidad, y de alguna manera nos sentimos bastante intimidados. Posteriormente no pasó a mayores, pero supimos que, detuvieron a este joven, que es Jorge Cancino, y se lo llevaron detenido. No hubo incidentes posteriores y el resto de la ceremonia y el resto del día transcurrió con normalidad. Pero queríamos de alguna manera dejar en evidencia lo que fuimos testigos. Muchas gracias, Seiji. ¿Un desgarro habría sufrido Claudio Bravo en el encuentro entre el Manchester City y el Manchester United? Habrá que ver qué pasa, porque probablemente no vaya a estar en la Copa Confederaciones. Quizá el minuto, cabro, de que le demos la oportunidad a Pablo Garcés en el arco de la Roja. ¡Jamás! Hernán Fonseca de Deporte nos cuenta un poco más. Hola, Andro y amigos del Informa Pop. Hoy, desde Inglaterra, vino una pésima noticia, ya que Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena y arquero titular en la próxima Copa Confederaciones, resultó lesionado en el Clásico de Manchester, cuando en minuto 74, en una pelota que parecía no muy complicada, salió a cortar un centro y la pantorrilla sonó. Así que ahora, a la espera de los exámenes de rigor, en Inglaterra ya especulan con que Bravo va a estar fuera el resto de la temporada, que son 5 partidos en Manchester. Pero lo peor de todo, y lo que realmente nos importa, es que estamos a 52 días de la Copa Confederaciones y esta lesión lo podría marginar del torneo que se realizará en el mes de junio en Rusia. A la espera de que Claudio Bravo se recupere, te doy el pase allá en el estudio, Andro. Muchas gracias, Hernán. Oigan, por fin ya tenemos Reyes Huachaca. Y para estar con los Soberanos 2017 mandamos a los más huachacas que tenemos, Claudia Pacheco y Juan Carlos Muñoz, que estuvieron con Evelyn Bravo y Francisco Saavedra. Esto es lo que reportaron. Nos encontramos acá en la estación Mapocho, donde hace escasos segundos se proclamó como la nueva reina huachaca a Evelyn Bravo. Aquí, y a la ganadora la tenemos acá. Hola, Evelyn. Hola, feliz, contenta, inesperado. Bueno, con las últimas votaciones ya más o menos sabíamos cómo íbamos, pero me refiero a que esta nominación inesperada y sobre todo el cariño de la gente de haber ganado, estoy muy contenta. Oye, pero arrasaste, sí, arrasaste. Mala, ¿qué se siente eso para ti? Bueno, primero nunca imaginé que iba a arrasar, estoy impresionada con el cariño del público en la radio, así que nada más que decir gracias y mil gracias, porque estoy muy contenta. Estamos por fin aquí en la estación Mapocho junto a nuestro rey, a nuestro compipa Huachaca 2017, y queremos saber de voz de él, ¿cómo estás con esta tremenda premiación? Mira, estoy tan contento como cuando me gané el Copihue de Oro del diario La Cuarta. Para mí los premios populares son los más importantes que hay en la vida. A mí no me interesa ganarme una medalla de no sé qué, de no sé cuánto, cuando te la regalan algunos políticos o algunos artistas que se hacen cariño entre ellos. A mí lo que me interesa es ganarme las cosas del pueblo. Y si esto de alguna manera es el resultado del cariño que la gente me tiene por lugares que hablan y por mis recorridos por Chile, entonces esa corona va para la gente de regiones, porque Santiago no es Chile, porque viva la descentralización. Con Evelyn queremos que esta corona tenga un significado especial y por eso nos vamos a preocupar de ser humildes, cariñosos y republicanos. Y yo creo que tiene que ver eso con preocuparse del prójimo, de lo que le pasa al prójimo. Bueno, mañana los van a coronar, así que venga, no se pierda el pie de cueca aquí con la... No, y ahí vamos a bailar hasta que las velas no ardan. Así que vayan preparando las gargantas para remojarlas en terremoto. Bueno, ya sabes, yo voy a prepararme. Eso. Adelante. Muy bien, con los huachacas vamos cerrando esta edición PM del Informa Pop. Un pasadito por la redacción mientras, para que pueda ver ahí Carlos Zúñiga, el Pato Moreno, hagan algo. Qué linda gente. La gente está muy sola en este país, ¿eh? Miren estos tres. ¿Eh? Bajen Tinder, por último. Oigan, ahí llegó Tinder. Vamos, oigan, para despedirnos, el virulento del día, el único encapuchado que nos gusta ver es un perrito bien simpático que se encapucha, porque así son los perritos, supongo yo. Gato. Nos despedimos. Esto fue el Informa Pop PM. Nos vemos mañana.